señores, nos visitan dos estrellas de la cocina más exigente de toda Latinoamérica, Top Chef VIP, nuestra ganadora y nuestro ganador, ganador también. Claro, definitivamente, mija. Y ella no va a cocinar y nosotros vamos a comer. Pero voy a tener una gran compañera de cocina. Voy a ser tu asistente. Ayudante. Cuidado, Sebas, que tal vez puedo encontrar a mi nueva pareja de cocina favorita. ¡Ay, Sebas! ¡Me encanta! Oído, chef. Bueno, entonces, vamos a cocinar algo que a mí me encanta, que es como la milanesa rellena o el cordon bleu, pero con una trampita, porque Germán, si uno nos enseñaron que hay que facilitarnos la vida. Exactamente. Pues si se les complica mucho esto de que rellenarla y es el rollito y esto y lo otro, pues tenemos una opción que es como un sándwich de milanesa. Un sándwich de milanesa. Entonces, primero... ¡Apúntele, familia! ¡Apúntele, apúntele! Vamos a empanizar. ¿Me podrías pasar las milanesas? Oye, esto ya se siente muy... ¡Oído, chef! Perfecto. Entonces, pues tenemos nuestras milanesas y las vamos a empanizar, pues normal, como ustedes sepan. Pero aquí aprendimos truquitos, ¿no? Como para salpimentarlas y que sepan más rico. Germán, ¿cómo diría el chef Toño? Así. ¡Tiquiti! ¿Cómo? ¡Ay! Así. Es que es con estilo, entonces, pues sí, salpimentamos, sal, pimienta. A ver, la otra que me ayude, Chiqui. Es un tiquiti, tiquiti. Tiquiti, yes. Ahí. ¡Uy! Rácata. Salsita, pimienta. Así, exacto. ¿Cuál y de los chefs ya le gustaba más la sal de la comida? Se salpimenta y luego la vamos a pasar. Cuidado si lo salas. Cuidado si lo salas, o si lo sabe a sal. Toño. Sí. Y lo pasamos por harina. Primero por harina, sí, en seco, sin huevo. Sí, exacto. Es como para quitarle la humedadcita y la vamos a hacer que quede bien crocante. Igual un tip que podemos hacer para que nuestro empanizado quede más crocante y que no se despegue como la costra es hacer un choque térmico. Entonces, después de que lo empanicen, si tienen tiempo, lo meten al refrigerador un ratito para que esté fría y entonces cuando la pongan con el aceite bien caliente, ¡choque térmico! ¡Vamos a descubrir América! ¡Choque térmico! ¡Choque de grave! Venga. Es cuando tú la colocas para que repose en el refrigerador. Caliente. Un golpe de calor. Exacto. Choque térmico. Choque térmico. Bueno. Entonces, después de la harina, lo pasamos por el huevo. Huevito. A ver si me ayudas a hacer la otra. Ahí está. No, esto es un privilegio. Lo pasamos por el huevo. Y comen mucho. Los tres han estado en Top Chef VIP. Claro. Los tres. Chiqui bombón, cuidado. Escurrimos un privilegio. Ahí está, tiquiti, tiquiti. Vamos. Vamos a ponerle pan molido. ¡Miau! Venga, ustedes se han puesto a pensar que el día de mañana, porque ya va a haber una tercera temporada de Top Chef VIP, puedan hacer un All Stars, un Todos Estrellas, y ustedes se van a enfrentar. Podría pasar. Claro que sí. Rivales. Mi amor. Claro. Podría pasar. Hemos tenido un All Stars en Hexatlón. Yo no me atrevería. ¿No te atreverías? ¿Qué? ¿Cómo que no? Esa niña es científica en la cosa. No. ¿Tú no escuchaste que ella hacía todas sus recetas sin ¿Cómo sin, cambiaban sin de color? Hay que pensar. Cambiaban de color. De repente hacía un pescado y sacaba un pollo. Bueno, entonces las empanizamos súper bien y después así con el panco que quede todo. Échale panco ahí, mira. Ahí está. Perdona, Germán. Aquí. Ahí está. Aquí, que todo quede bien cubiertito. Y pues bueno, ya saben, aquí, como dicen que yo cambiaba los colores, pues miren, también hago magia. Una, dos tres. ¡Uy, ya está ahorita! ¡Les estoy diciendo! Es la magia de la que estábamos hablando. La química. Claro, la química. Eso fue un truco de física. De física, sí. Así como que las dimensiones lo aparecí. Y ya que tenemos nuestras milanesas bien fritas, que lo pueden hacer al horno o en aceite, pero que lo cubra bien para que esté la fritura profunda y se fría parejo, vamos a rellenarlo. Con mucho queso, porque aquí no somos fit. Y mucho queso nunca es suficiente. Exacto. Sí, por favor. Entonces, de dos tipos de quesos. Chiqui, vamos. Hay que ponerle tenemos con quesito. Ganas. ¿Cómo se llama ese queso? Mira, la verdad, a mí me encanta, por ejemplo, el queso Jack, el queso Monterrey, el manchego. Porque, a ver, esto ya... Queso suizo. Así, mucho quesito. Así está bien, ya. Ahí está. Échale jamón ahora. Jamoncito. Otro jamoncito. Ahí está. Y tenemos aquí nuestro sándwich. Tenemos la milanesa y después el relleno. Y esto lo podemos poner en el sartén o también en el horno. Chef. Y tenemos el sabor de un cordon bleu, de una milanesa rellena, pero más oye, ¿qué, fácil. ¿Qué, fácil. ¿Qué es esa línea? Fácil. Yo recomendaría el horno. Yo no sé por qué hay una línea de personas. Al horno, al horno. Germán dijo al horno. Entonces, sí, hay que meterlo al horno. ¿Qué tal que hacemos magia también en el horno? A ver, ñaca perrín. Aquí unas fórmulas de física cuántica, con la energía. Una, dos, tres. ¡Wow!
Al horno. Al horno. ¿Qué tal? Señores, aquí son magos. Aquí les enseñamos a cocinar rápido, fácil. Chef, vamos a ver el producto final y le voy a pasar... Un platito para emplatar. Y otra vez la magia. Una, dos, tres. Pero bueno, escogemos nuestra aquí tenemos la guarnición. ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Eso! Pero algo que sí es súper importante es como que un plato tenga como sentido. Entonces, si ya tenemos algo frito con mucho queso, buscar una guarnición que sea fresca, como una ensalada, para cortar esa grasa y para sentir que estamos comiendo un poco saludable, aunque no sea así. Aquí tenemos el perejil. Perejil para terminar, así un poco de tiquití. Un poquito. A la cava. Para la chiqui. ¿Van a juzgarlo? ¿Van a juzgarlo? Voy a ser altamente criticada. Oh, ok. ¿Por qué? Perfecto. No creo. Mira. A ver. Oye, pues damos una pausa. Pausa. ¿Lo quieren probar? Calientito. A ver. Calientito.